Hola, te invito a ver este video si quieres aprender a hacer tres meriendas con tu pan Bimbo, pero que son distintas de los sándwiches típicos de siempre. Y lo primero que vamos a hacer es quitarle la corteza a nuestras rebanadas para después aplanarlas con el rodillo. La primera receta son unos deliciosos rollos de canela, pero ahorrándonos ese paso de pues hacer la masa y todo esto. Entonces tomas tu rebanada, la aplanas, la partes por la mitad y después la unimos para que se haga una tira más larga. La aplanas muy bien otra vez y después vamos a poner el relleno, que va a ser mantequilla o margarina según tu gusto, y después azúcar también a tu gusto según el dulzor que quieras. Y después vamos a agregar también la canela según el como te guste, pero bueno, son rollos de canela, llevan azúcar, canela y mantequilla básicamente. Enrollas muy bien esto y después lo vas a colocar sobre un molde para horno, porque los vamos a hornear por unos 5 o 10 minutos a 150 grados. Procura que estén bien cerrados, los sello en este caso con más mantequilla y esto lo pones en el horno. Ahora, para el glaseado vas a tomar azúcar glas y un poco de jugo de limón. Vas poniendo las gotas y vas mezclando a la vez para ir midiendo pues la consistencia que deseada. Que no se te vayan los huesitos como a mí. Bueno, los sacamos, no importa. Y esta es la consistencia que deseamos obtener. Y una vez que ya tenemos esta consistencia, pues a bañar los rollers que ya salieron del horno y que ya deben de estar fríos, porque si tú los glaseas estando calientes, pues esto se va a derretir y no van a cubrir bien. Y así es como queda, mira esta deliciosidad, ve esta cosita pequeñita pero llena de sabor, me encanta. Y para nuestra segunda receta vamos a utilizar cebolla bien picadita, queso. Generalmente esta receta yo la hacía con queso Oaxaca allá en México, pero uso un queso que se derrita bien y que tenga mucho sabor, por ejemplo el Gouda. Y después le agregamos mucha mostaza para que tenga mucho sabor. Son puros sabores fuertes los que tienen que estar aquí para que no se opaquen con el pan, el cual le vas a hacer el mismo procedimiento: quitarle la corteza, aplanarlo con el rodillo. Y después lo que vamos a hacer es rellenarlo muy bien y formar unos como taquitos, los cuales vamos a llevar al aceite súper caliente y que se frían, que queden doraditos, bien bonitos. Y luego los puedes servir con tu salsita preferida, o saben deliciosos, la verdad. Mira, así es como deben de quedar. Y para nuestra tercera receta vamos a hacer unas torrijas, pero sin huevo. Estas son súper sencillas. Aplanas tu pan y después lo vas a remojar en leche. Si tú quieres hacer unas torrijas más tradicionales, entonces después de remojarlo en leche y enrollarlo, lo pasamos otra vez por leche y luego por huevo. Y esto también lo vamos a llevar al aceite bien caliente. Que se frían muy bien y después la idea es revolcarlas en el azúcar con canela y esto queda buenísimo. Y estas son nuestras tres meriendas que la verdad es que te recomiendo que pruebes. Y si te gustan, bueno, pues dame un like, suscríbete al canal porque la verdad es que están excelentes. Espero que te gusten y hasta luego.